Hay personas que a pesar de la pobreza no se olvidan de dar gracias a Dios. Aunque sientan hambre o sed, su esperanza está en lo que el Padre pueda hacer. Entre ellos están nuestros semejantes en el país de Honduras. Su único refugio es el nombre del Padre. Más del 60% de la población de Honduras es pobre. Sin suficiente comida, sin agua limpia. Lo que es aún más triste es que algunos de ellos nunca habían ido al médico debido a la pobreza. Nosotros, miembros de la Iglesia de Dios Internacional, o MIDI, llegamos aquí en su lugar para realizar el deber que hemos conocido. Un pueblo muy celoso de buenas obras, que si lo ultrajan, no le importará, anunciando en toda la tierra la bondad de nuestro Dios, también su gracia. El amar a Dios es el primero entre todo y es sobre todo. Y el segundo es el amar a nuestro prójimo. Este deber es lo que nos trajo en frente de ustedes, porque hemos entendido de las Sagradas Escrituras que amar a Dios y al prójimo no es solo por la boca, sino se demuestra mediante las obras. Tan hermosa esta hermandad, su devoción no se comparará. Carga así será fácil llevar. Gracias a Dios conseguimos este bono y la comidita que ocupábamos, y gracias a Dios, y yo fui la primera, entonces estoy muy alegre. Le doy gracias al Señor por la bendición que ha mandado por la Iglesia MIDI. Sí, le damos gracias a Dios también por usarlos a ustedes. Poderoso Dios, demos gracias por los que aprendieron la obediencia. Con gritos dejaron la maldad. Gracias a Dios, que Dios les ha ayudado mucho. Y pues me llega que la vibración que tienen ustedes para con las personas. Pues fíjese que no, yo tengo años de yo he visitado varias iglesias así, pero nunca lo han atendido como ustedes, que ustedes atienden a las personas. Sí, yo también estoy bien agradecida con Dios primeramente. Estoy alegre por eso. Nunca había pasado un evento así. Nunca. Estamos en armonía, la carga así será fácil llevar. Tan hermosa esta hermandad. Oh, que Dios los bendiga por haber venido a ayudarlos acá, porque somos personas que necesitamos, somos personas humildes, pues, y que necesitamos ayuda, y que sigan así viniendo más ayuda acá para beneficiarlos aquí a los pobres, pues.
a los más pobres pues, que necesitamos. Sí. Gracias a Dios, Dios me permitió estudiar odontología y es una gran experiencia, ¿no? Y gracias a los miembros de Dios Internacional que me invitaron a esta brigada y fue muy gratificante ver que hay mucha gente necesitada y que se le pudo ayudar. No resulta mal la iglesia de Dios, las anunciará al prójimo su ayuda. Con amor lo hace, sin engañar al poderoso Dios. Demos gracias. Muy agradecido también, porque esto me va a ayudar mucho para llevar mis cosas más protegidas, menos aquí en los hombros, sino que aquí adentro. Gracias a Dios, esto es una superación que Dios me ha dado, una oportunidad para seguir y prosperar mejor, para seguir adelante. Es fragante aroma. Con la ayuda y la misericordia de Dios, la hermandad está aquí. ¿A quién puede acudir en caso de necesidad? Yo sé, corazón, que no olvidamos de ustedes, mga kapatid, que Dios nos permita vernos unos a los otros de nuevo. Por la ayuda y la misericordia de Dios, si Él quiere. Hermosa esta hermandad, su devoción no se comparará. Carga así, será fácil llevar. Estoy orgulloso de ustedes, hermanos. Sean firmes en la fe. Que Dios los acompañe y los guíe, hermanos. Gracias a Dios. Hermandad que está en armonía. Cuán bueno estar juntos en unidad. Y unidad.